Buenos días, el lugar, estamos en el lugar Santísimo Citas con Dios. Mi nombre es Catalina Rodríguez. Tengo tapabocas porque estaba un poquito enferma. No he podido salir, tengo un poquito de congestión nasal y dolor de garganta. Entonces, creo que ustedes se acordarán de Juan Felipe. Estaba un poquito serio porque estaba un poco inquieto y me tocó reprenderlo para que se quedara quieto. No es fácil estar en cuarentena, ni es fácil estar encerrados. Pero digamos que, ¿cuál es la cuestión que nos hace sentirnos tranquilos? Primero, pues que estamos con Dios, que estamos en familia. Mi esposo me ha ayudado mucho. Él en este momento se encuentra trabajando, él sí tiene que salir. Él trabaja en Colcafé. Entonces, pues como es un producto de primera necesidad, él sí sale. Yo pues sí estoy haciendo teletrabajo con Juanfe. Es difícil, es bien difícil ser ama de casa, ser profesional y tener al niño acá revoloteando, saltando, brincando, mejor dicho. Y aún más difícil cuando está en el colegio. En este momento pues está en vacaciones, entonces estoy un poquito más relajada. Les quería comentar que no obstante al alejamiento, siempre pues he seguido orándole a Dios. Esta es mi Biblia, está llena de cositas, de pestañitas, no sé si las alcanzan a ver, que es las cosas importantes que yo evidencio en la Biblia, las citas que me parecen muy bonitas, que las quiero recordar por si en algún momento quiero hacer una oración especial. Por las mañanas yo me levanto, hago el desayuno, desayunamos con Juanfe, después a veces pongo a hacer el almuerzo, inmediatamente me siento a trabajar. Como tengo un portátil, lo llevo a la cocina, a la cama, al escritorio. Es malo hacerlo en la cama, lo que pasa es que como estaba un poquito enfermita, sí me ha tocado en la cama. Pero lo contrario sí es en el escritorio, porque es un tema de teletrabajo, recomendaciones de higiene postural en la oficina. Entonces les recomiendo no hacerlo en la cama. Con Juanfe por la mañana no lo dejo ver tanta televisión. Les recomiendo no dejar ver televisión a los niños por mucho tiempo. Esto los afecta, los vuelve más hiperactivos, más ensimismados, y a él en particular no es bueno que vea tanta televisión. A veces le pongo media horita, a veces. Cuando está en el colegio sí cero televisión, y el fin de semana sí descansa un poquito, porque yo aprovecho para dormir y estas cosas, y él aprovecha para ver un poquito de televisión. De resto lo que él hace es pues jugar. A veces lo pongo a ver los videos de los cuentos de los hermanos Grimm. Eso es malo. Que no le gusta mucho porque tiene que hacer resumen, hacer el inicio, el nudo, el desenlace. Son recomendaciones que hizo el colegio. Esa es más o menos la rutina. Sobre todo comparto con él por la tarde. De lo contrario, él está jugando, yo estoy trabajando. Realmente que ha cambiado es el sitio y que lo tengo ahí al lado. No he podido hacer otro tipo de actividad. ¿Qué recomendación les doy? No saquen a los niños. No porque los niños estén en riesgo, sino porque son transmiten, son portadores. O sea, ellos llevan y traen el virus. Entonces, la verdad, aunque a veces les permitan salir un poco, yo la verdad no lo saco. Precisamente por personas como yo. Yo soy un poco más débil de defensas. Y pues el hecho de que él salga, de pronto trae algo y me afecta a mí, no a él. Los niños no les pasa nada, son los adultos y los adultos mayores. Que otra recomendación es que, aparte de la televisión, que traten de hacer alguna actividad que les genere un esfuerzo físico, porque yo he evidenciado que Juan Felipe se me está engordando un poquito. Entonces lo pongo a hacer saltos. ¿El sapito? ¿Cómo es que se llama el sapito? Y Skippy. Skippy, que es unos ejercicios que le pusimos con mi esposo para que él queme toda esa energía que tiene acumulada.
No le doy tampoco tantos dulces, igual él tiene una dieta especial, no sé si lo recuerden. Él es alérgico al gluten y tiene que consumir poquito azúcar. Y sin embargo, con todo eso es súper hiperactivo. Y de resto, pues la verdad no es más. Si él tiene también un poquito de congestión nasal, eso es lo que les quería contar. Entonces, por las mañanas, yo muy temprano lo primero que hago es hablar con Dios, canto una canción, después leo un versículo de la Biblia, voy en orden en el, entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Entonces ya me leí todo esto. Hola. Voy en Oseas. No es en particular como pues están organizados todos de leer. Voy a leer este versículo porque me pega hoy. No, realmente yo voy en orden y cuando termine de leer toda la Biblia le vuelvo y le hago un repaso. No obstante, siempre siento cuando leo la Biblia que el Señor me está hablando. Entonces hoy voy en Oseas 3, que es un versículo bastante pequeño, y compartir la oración que hago con las mañanas. La verdad, hoy es un poco más tarde para que me quedara bien el video y para no despertar al niño. Los esperé a todos para compartir con ustedes esta oración. Entonces, con primera medida, vamos aquí a hacer. Padre nuestro, que estás en el cielo, hola. santificado, Sea tu nombre. venga a nosotros, Tu reino. hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. danos hoy, Nuestro pan de cada día. perdona, Nuestras ofensas. como también nosotros, Perdonamos a los, que nos ofenden. no nos dejes, Caer en tentación. y líbranos del mal. Amén. Papito Dios, Papito Dios. te queremos dar las gracias Queremos dar las gracias por todo lo que nos has dado. por todo lo que nos has dado. Cuida y protege a mi abuelita, Cuida y protege a mi abuelita. a mi mamita, Mamita. a Jorge Enrique A Virgen Tique. y a mí. Sí, pero Jorge Enrique también, porque él vive con nosotros. Amén. Papito Dios, Amén. Papito Dios, yo declaro con fe, declaro con fe, bendiciones, bendiciones, salud, salud, prosperidad prosperidad y protección protección para toda mi familia para toda mi familia y a mí. y a mí. Muchas bendiciones, Muchísimas bendiciones, mucha abundancia mucha abundancia y mucho amor. y mucho amor para quién. Para todos. Para todos. Sí, se me había olvidado. Papito Dios, Papito Dios. erradica de la faz de la tierra. Erradica ¿Qué de la faz de la tierra, de ¿Qué la faz de la significa tierra, eso? quitarlo. Erradica Erradica de la faz de la tierra de la faz de la tierra este virus. este virus Lo supe. para que podamos Para que podamos vivir nuestra vida normal. Amén. Amén. Entonces, Oseas, ¿qué dice Oseas 3? La esposa de Oseas es redimida. Entonces el Señor me dijo: Ven y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: Tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos de la iglesia, esta es
más o menos la oración que yo hago. Yo declaro muchas bendiciones y mucha salud para todas las personas que nos están viendo. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Espero poderme reunir con ustedes en la iglesia. Gloria a Dios, así va a ser. Vamos a salir. Adiós, nos vemos. Vamos a salir de esta y vamos a estar juntos. Nos vamos a poder abrazar. Cuídense mucho, por favor. Por favor, no salgan de la casa a menos que sea indispensable. Una sola persona por grupo familiar. Precisamente así fue que cogí esta pequeña gripa. Gracias a Dios es solo gripa. ¡Dios! Pero toca cuidarse. Un abracito y que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.